Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Shalom. Bendiciones para todo el pueblo dominicano y todos los pueblos del mundo que nos ven a través de las redes sociales y de todos los medios de comunicación. Edmundo, mira, tú sabes que a mí me preocupa algo, porque tú dijiste, empezando este año, que el cambio que prometió Luis Abinader y el PRM debía fundamentarse en la institucionalidad. Así es. En el imperio de la ley. Y han hecho cuatro cosas que a mí me parecen como extrañas. En primer lugar, lo de la CAS. Es decir, vamos a cambiar la ley para que este muchacho sea el director de la CAS. En segundo lugar, eligieron a mi tocayo, Eddie Alcántara, lo nombraron en Proconsumidor, violando la ley que no puede ser un político. Fidel Santana lo escogieron como una de la terna que la Cámara de Diputados no debió filtrarlo a él. ¿Por qué? Porque no puede ser un político. Dice que no es un político. ¿Eh? Sí, así es. Que no puede ser un político. Así es. Ah, no, pero que el Senado lo elija. No, fue la Cámara de Diputados que debió filtrarlo y no permitir que pasara hasta ahí. Y el otro punto que de verdad me preocupa a mí de manera así poderosa es lo que están haciendo con la violación de las personas que cancelaron, desvincularon, que dice la ley que en tres meses tienen que liquidarlo, y la gente está, ya hay más de 10.000 personas que se van a encuerar en la Plaza de la Bandera, se van a encuerar porque una mujer lo hizo, entonces a ella le pagaron. Y también la violación de, al cancelar a gente que son... De carrera. De carrera administrativa, que la cancelaron, no se puede. Yo recuerdo que, no me acuerdo si fue Giuliani, el alcalde de Nueva York, que él empezó a acabar con la delincuencia y él creó una máxima en el mundo, que esa máxima decía cero tolerancia. ¿Qué significa eso? Que para tú, como dice la Biblia, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si quieren crear un cambio, de verdad, porque el cambio tiene que ser la institucionalidad, el respeto a la ley. Entonces, si quieren de verdad un cambio, tienen que empezar con el ejemplo de ellos. Pero aparte de eso, hay muchísimas botellas. ¿Cómo? Muchísimas botellas. Yo como que no oigo bien. ¿Eh? ¿Qué es lo que es eso? Unos huacales que hay en varias No, eso era en el gobierno del PLD. Porque parece que las botellas malas son las del PLD, las del PRM no. Aparte de ni hablar lo que está pasando con una serie de depredadores sexuales que hay ahora en el gobierno, porque hay varias denuncias de... Pero no se puede, no se puede acusar el mundo porque no se sabe, pueden ser inocentes, la justicia sí, va a determinar. Claro, claro. Pero, por ejemplo, yo con Faña tengo mis dudas de que sea cierto, pero con lo que ha salido de parte del director del Community College. Sí. Es terrible lo que está pasando. Sí. Sí. Ahí, en esa institución, todo lo malo se manifestó. Nepotismo, botellas, arrabalización, cancelación de personas capacitadas, técnicos capacitados, cancelación de miembros de la carrera administrativa, insulto, vulgaridad, todo se manifestó ahí, en esa institución. Mira, quiero decirte como último. Todo lo que criticó el PRM, el presidente Luis Abinader, en esa institución se manifestó. Quiero decirte esto ya para finalizar y entrar en materia, Edmundo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. Mira, que el PLD haya durado 16 años corridos, para no mencionar los primeros 4 años de Leonel Fernández, del 96 al 2000, porque el PLD salió del poder, pero vamos a mencionar corrido. El único gobernante que duró 12 años corrido fue Balaguer, y esos 12 años, hubo alguien que dijo, entre comillas, que Balaguer ganó. Porque las elecciones del 70, eso fue un relajo. La del 74, y cuando fueron en el 78, a Balaguer le dieron en la madre. Ahora, el PLD ganó 16 años consecutivos. Incluso Danilo, el último periodo que ganó, fue con un 61%, ¿verdad? Sí, algo así. Es decir, ¿por qué el PLD logró eso? ¿Porque hacían fraude? No. Es que el PLD en el poder demostró que sabía hacer las cosas. El PRD, que ahora se llama PRM,
sale del poder con facilidad. En eso sí tienen coherencia, que han durado 14, 16 años para volver, pero salen de una vez del poder. Yo he dicho aquí que me gustaría que Luis Abinader durara por lo menos 8 años, que venga otro PRMista, dure 8, para que sean 16 como el PLD. Pero tiene que ser en base a la calidad, tiene que ser en base a la impronta que dejen en la sociedad. A la buena administración del Estado. Pero así como lo están haciendo. Y especialmente para poner de manifiesto lo que fue su discurso de campaña. El cambio. El cambio que implica respeto a la institucionalidad y dizque combate a la corrupción, pero bueno, de chivo ahí también. El gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República Popular China firmaron el convenio de cooperación económica y técnica, motivados por el deseo de desarrollar aún más las relaciones de amistad y la cooperación económica y técnica entre ambos países. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Sear Hatton, y el embajador de la República Popular China en República Dominicana, San Rung, por un monto no reembolsable de 200 millones de yuanes destinados a financiar futuros proyectos acordados entre ambas partes. En el día de hoy, con la firma del presente acuerdo de cooperación económica y técnica, iniciamos una nueva etapa de colaboración entre el gobierno de la República Popular China y la República Dominicana, la cual, al igual que los procesos de colaboración desarrollados entre ambas naciones, estará guiada por el respeto a la soberanía y el interés de continuar realizando iniciativas prioritarias para ambas naciones que serán de beneficio para nuestros pueblos. La asistencia de China hacia el exterior corresponde al concepto de la cooperación sur-sur. Tiene como objetivo ayudar a otros países en vías de desarrollo para reducir la pobreza, mejorar el bienestar de los pueblos, reducir la brecha y el déficit de desarrollo entre el norte y el sur, y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido por la humanidad. Con la firma del presente acuerdo de cooperación económica y técnica comienza una nueva etapa de colaboración entre el gobierno de la República Popular China y la República Dominicana, la cual, al igual que los procesos de colaboración desarrollados entre ambas naciones, estarán guiados por el respeto a la soberanía y el interés de continuar realizando iniciativas priorizadas por ambas naciones y en beneficio de ambas naciones. Felipe Supervi, cariñosamente Fellito, quien es el presidente de la CAS, el director de la CAS, afirmó que para resolver el problema de la escasez de agua en el Gran Santo Domingo se necesita una inversión de 400 millones de dólares. Veamos una historia de nuestro compañero Edwin de la Cruz. Según el director de la CAS, Felipe Supervi, la solución para resolver el tema de la escasez de agua en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo sería necesario rehabilitar la presa de Jaina, La Madrigal, que tendría un costo de 400 millones de dólares, pero que beneficiará a más de 2 millones de habitantes. Estamos proponiendo la presa de Jaina. La presa de Jaina es la famosa Madrigal, que viene luchando, señores, desde los tiempos de Salvador Jorge Blanco, y por una falta de voluntad política no se ha podido lograr esa tan importante obra que va a solucionar definitivamente el problema del agua por los próximos 25 o 30 años. Aclaró que el caso del acueducto Barrera de Salinidad fue construido en el 2004 para procesar 4 metros cúbicos y ahora solo produce 2.3 por la falta de mantenimiento, y la idea es llevarlo a los 4 metros cúbicos y mejorarlo a los 6 metros cúbicos. Este importante proyecto es la ampliación del acueducto de Barrera de Salinidad, que va a beneficiar a 850 mil habitantes de Santo Domingo Este, pero a la vez a unos 400, 500 mil de Santo Domingo Norte, para beneficiar a 1,5 millones de ciudadanos, para poder llevar este bien tan preciado que en los últimos 20 años no han podido recibir. El director de la CAS se refirió a este tema en ocasión del Día del Agua e indicó que los proyectos prioritarios se fundamentan en 4 pilares en corto, mediano y largo plazo para mejorar el servicio de agua en el Gran Santo Domingo.
Gracias, don Edwin de la Cruz. El Banco Caribe informó que como parte de su estrategia para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, obtuvo la primera deuda subordinada privada internacional por un monto de 150 millones de pesos, otorgados por el inversionista de impacto social Oico Credit, destinados a impulsar el desarrollo sostenible de las pymes en el país. Al hacer el anuncio, el presidente ejecutivo del Banco Caribe, Denis Simó Álvarez, resaltó que este acuerdo con la entidad internacional permitirá colocar créditos en áreas que faciliten la inclusión financiera de grupos tradicionalmente excluidos, motivando además la inversión responsable. Precisó que la obtención de esta deuda subordinada forma parte integral de nuestro plan estratégico e impactará positivamente el sector de las MIPYMES, que ha sido duramente golpeada por la pandemia del COVID-19. El Ejecutivo manifestó que el apoyo técnico que brindará Oico Credit será fundamental en la transformación hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental de Banco Caribe. El presidente de la Asociación de Comerciantes, Iván García, propuso la eliminación de la cesantía y el preaviso, lo que provocó la reacción negativa de parte de representantes del sector laboral. Veamos una historia de nuestro compañero Edwin de la Cruz. Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, dijo que es necesario actualizar el Código Laboral. Sin embargo, afirmó que no apoyarían ninguna acción que elimine conquistas del movimiento sindical dominicano. Nosotros hemos dicho que es cierto, el Código Laboral Dominicano necesita una readecuación. Pero, como ya hemos consensuado 100 y pico de artículos, que hagamos una revisión de esos artículos que ya hemos consensuado y continuemos la discusión alrededor del Código, siempre teniendo en cuenta que nosotros no vamos a apoyar ninguna acción que tenga como objetivo eliminar conquistas que son sagrada para el movimiento sindical de la República Dominicana. Indicó que previo a entrarse a la revisión del Código Laboral hay otros temas que son más urgentes, como lo son el salario, seguridad social y los fondos de pensiones. Evidentemente que en medio de esta situación se amerita firmar un pacto con el tema del salario, el tema que tiene que ver con la reforma a la ley de seguridad social, el tema este que están impulsando en el Congreso, que nosotros entendemos que no es correcto porque ya hemos fijado posición al respecto, que es el tema que tiene que ver con los fondos de pensiones y el proyecto del 30%, y el tema relativo al salario, que para mí es el más importante que se ha señalado en este momento como objetivo a pactar, porque estamos en medio de una crisis económica donde los precios de los artículos de primera necesidad todos se han disparado en el país. También el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, consideró vía telefónica como totalmente desacertadas las declaraciones de Iván García, presidente de la Asociación Dominicana de Comerciantes, sobre la eliminación de la cesantía y el preaviso. Gracias, Edwin. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep y el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, suscribieron un acuerdo interinstitucional de alcance nacional que establece la implementación de programas dirigidos a impulsar habilidades técnicas, sociales y administrativas de los comunicadores. El convenio fue firmado por el director general de la entidad tripartita, Rafael Santos Badía, y la presidenta del CDP, Mercedes Castillo, en un acto efectuado en la sede de Infotep, en presencia de funcionarios de la institución y otros dirigentes de la organización que agrupa a los periodistas dominicanos. El Infotec, como órgano rector de la formación técnico-profesional, siente su compromiso y nos regocijamos al responder al compromiso de trabajar en base a las demandas específicas de los agentes económicos. En esta oportunidad, proveyendo formaciones y capacitaciones técnicas a una importante entidad gremial, como es el Colegio Dominicano de Periodistas. Este instituto tecnológico de formación técnico-profesional es una bendición para la sociedad y para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es que 10 escuelas de periodismo de nivel universitario, graduando periodistas, ¿dónde van a trabajar si los medios de comunicación no pueden nombrarlos a todos? ¿Cómo van a ejercer la profesión? Ya el profesor lo decía. Aquí está la preparación técnica
para que nosotros podamos desarrollar nuestros emprendimientos periodísticos. El acuerdo se produce en víspera de la celebración del Día Nacional del Periodista del 5 de abril de cada año, fecha que recuerda la publicación del Telégrafo Constitucional, el primer periódico dominicano en el 1821, y tendrá una vigencia de 3 años renovable.